Hola, hola, bienvenidos a Energía Divina. Muchísimas gracias por sus suscripciones, por sus comentarios, por sus likes, por su confianza con las lecturas privadas. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. He recibido únicamente de ustedes muchísimo, muchísimo apoyo y de verdad se los agradecemos muchísimo más. Mi equipo de luz y yo. Gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a hacer una lectura de los mensajes que tengan nuestros ángeles para ustedes, ¿de acuerdo? Y digo nuestros, y todos los ángeles son para todos. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer esta lectura. Vamos a ver qué mensajes tienen nuestros ángeles que debamos escuchar aquí y ahora. Para no cortar el video, voy a ir limpiando la mesa. Mientras ustedes se me van concentrando, llamen a esos ángeles que siempre les cuidan y siempre les protegen para ver qué mensajes tienen para ustedes, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar con este oráculo. Toda la información de los oráculos siempre se las dejo en la caja de descripción y para hacer un poquito más amena la lectura y al tratarse de mensajes de nuestros ángeles, bueno, he decidido ya no presentarle los mazos como lo venía yo haciendo. Creo que eso nada más lo voy a dejar para cuando se trata de elegir un grupo, ¿no? Con nuestros ángeles, con el universo, con Dios, pues de alguna manera estamos ya conectados con ellos. No necesitamos intuición para elegir mazos. Pero si les interesan los mazos, al verlos en la lectura, se los dejo en la descripción. Vamos allá a su lectura. ¿Qué mensajes hay para quien mire este video? Mensajes de sus ángeles. ¿Qué mensajes tienen que escuchar aquí y ahora? Gracias. ¡Wow! Sueños de abundancia. ¡Qué bonita carta! Deja ir la culpa. Mensajes. Desintoxica tus amistades. Ok, y en la base se queda atrae, no persigas. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos están diciendo tus ángeles para ti en estos momentos. Ok, han llegado varios mensajes hasta ahorita. Sueños de abundancia. Dejar ir la culpa y desintoxicarse de amigos. ¿Alguien aquí puede estar teniendo alguna situación, algún conflicto con ciertos amigos? Amigos que no traen ningún bien, que no tienen nada bueno que ofrecerles. Siento la energía de sentirse mal con respecto a algo. Quizás con el hecho de siento una relación aquí con el poder conseguir un poquito más que lo que tienen tal vez algunos amigos cercanos y eso crea ciertas envidias a tu alrededor y estas envidias de alguna manera te hacen sentir pues un tanto incómodo o incómoda. Pues dices, tal vez si no fuese tan exitoso o exitosa, aún tendría a mis amigos, ¿no? Pero siento que no es algo por lo que puedas culparte a ti mismo o a ti misma. Con sueños de abundancia he sentido una energía de que puedes estar haciendo trabajos de visualización, quieres manifestar algo en específico. Recuerden que la abundancia no solamente es abundancia económica, también puede ser abundancia de salud, abundancia de
de trabajo, estén pidiendo más trabajo. Vamos a leer las cartas. Esta nos dice, mientras duermes, Dios, tus ángeles y tu yo superior te están dando ideas divinamente guiadas, así como respuestas y soluciones. Asegúrate de escribir tus sueños en un diario, porque contienen insights, son contiene como pistas valiosas que te van a ayudar a manifestar tus deseos en realidad, a la realidad, llevarlos a la realidad, lo que tú deseas, ¿ok? Es la energía de la manifestación que sentí hace un momento. Con la carta de Deja ir la culpa, dice cuando tú te permites, cuando permites que tu luz brille intensamente, inspiras a otros. Perdónate a ti mismo por aquello que piensas que has hecho o no hecho. Y confía que Dios te ama incondicionalmente por quien eres. Aprende y crece de los errores del pasado en lugar de martirizarte a ti mismo con ellos. Wow. Desintoxica tus amistades o tus amigos. La fluidez de tu abundancia está siendo afectada por personas con quienes estás pasando el tiempo. Así que sea un poquito más selectivo acerca de con quienes te asocias o relacionas. Elige estar con personas que te inspiren, que sean generosas y que te apoyen en todo momento. ¡Wow! Esas personas que no te quieren ver bien, no es porque se preocupen porque algo malo te pase. Es porque realmente están teniendo muchísima envidia por ti y por el éxito que puedas estar cosechando. Vamos a ver mensajes de tus ángeles. ¿Qué mensajes tienen ángeles para quien mira este video? Gracias, gracias, gracias. Honra tus sentimientos. El arcángel Janiel, agradécele por su apoyo mientras honras tus emociones. Mueve tu cuerpo. Gracias, ángeles, por motivarme a mover mi cuerpo y mi energía. Vamos a ver qué mensajes hay para ustedes. Balance. Gracias, ángeles, por traer a mi vida en balance. Ay, mi arcángel Metatrón dice, limpia tus vibras. Arcángel Metatrón, gracias por clarificar mi campo energético. Y en la base se queda la voz interior. Gracias, ángeles, por guiarme a través de mi voz interior. La voz interior es esa intuición que tenemos, ¿de acuerdo? Que es pues una de las herramientas más poderosas con la que contamos como seres divinos que somos. Tienes mucha comunicación con tus ángeles tú. Siento un fuerte vínculo con ellos. Una guía muy poderosa que la estoy sintiendo como, bueno, una relación ya de largo tiempo con ellos. Hay un énfasis en tu lectura con respecto a tu energía, a cuidar tu energía.
puede estar relacionado con estas amistades que puedas tener o estas asociaciones con las que estés interactuando recientemente. Están drenando como tu energía o la están contaminando. Tal vez son personas muy negativas, personas que suelen ver el vaso medio vacío, ¿no? Estas frecuencias tan bajas se te pegan de alguna manera, ¿no? Te contaminan tu energía y te están bloqueando quizás en tu proceso de manifestar aquello que tú deseas, ¿de acuerdo? Puedes estarte sintiendo un poco cansado o cansada, agotada o agotado, y eso está relacionado con ese drenaje de energía que tienes. Vamos a ir pidiendo más información. Ángeles, arcángeles, ¿cuáles son estos mensajes? ¿A qué se refieren con sueños de abundancia? Ya nos dijeron llevar un diario de los sueños. Ahí están, ahí está la guía divina por parte de nuestros seres de luz, ¿verdad? Estos ángeles y arcángeles que siempre están a nuestro alrededor. ¿Nos pueden dar más información acerca de qué es lo que necesitan escuchar acerca de estos sueños de abundancia, por favor? ¿Qué es lo que tienen que escuchar quienes miran este video? Rey de espadas. Rey de pentáculos. Mucha energía. Permítanme acomodar aquí. Mucha energía masculina, siento aquí la energía de alguien que está un tanto preocupado o preocupada por su estabilidad financiera. Por disolver quizás una sociedad comercial con alguien. ¿A qué me refiero? Algún negocio que tengas con algún amigo, algún compañero, alguien que te brinde cierto ingreso económico y te esté como preocupando mucho el que si disuelves esa sociedad con esta persona te veas afectado tú económicamente. Vamos a ver, ¿por qué sueños de abundancia, por favor? Gracias. 9 de bastos y 2 de pentáculos. Sí. Se siente muy fuerte esa energía de alguien que está preocupado, preocupada por esa inestabilidad financiera que puede haber si se llegase a disolver esa sociedad con esa persona. Siento que estás tratando de ser precavido o precavida con esta situación. Vamos a ver por qué está deja ir la culpa. ¿Por qué está deja ir la culpa? Por favor, si nos pueden ayudar, ángeles. Gracias. Rueda de la fortuna. Caballero de pentáculos. ¿Por qué está dejar ir la culpa? ¿Por qué está dejar ir la culpa? Muchas gracias. As de pentáculos y 7 de copas. Ok. Me ha llegado un mensaje que va como más en relación a esa persona con la que estás en sociedad. Sientes que tal vez esa persona vaya a batallar muchísimo si lo sueltas, si sueltas su mano. Sientes que no solamente tú te puedes ver afectado económicamente, también esa persona se va a ver afectada económicamente. Entonces, de alguna manera, te puedes estar sintiendo culpable por esa situación. Quizás esta otra persona tenga, pues, bueno, que buscarse la vida, ¿verdad? Pero no tenga muchas opciones para ello. Tendrá que buscar así como que una oportunidad, la oportunidad adecuada para que pueda continuar avanzar y no sentir ese desequilibrio en sus finanzas. Siento que puedes estar pensando
que quizás esta persona no sea tan afortunada como lo eres tú. Y esto se puede deber a que tal vez no tenga tu visión, tus habilidades, tu experiencia, no sé. Hay cuestiones que tú puedas estar teniendo que de alguna manera dices, bueno, si termino esta relación, sí me va a afectar de alguna forma, pero sé que voy a estar bien, porque siempre suelo tomar precauciones con respecto a situaciones de este tipo. Entonces, de alguna manera, mi experiencia me respalda y me indica o me guía, incluso mis ángeles me guían hacia el camino correcto. Sin embargo, esta otra persona con la que puedo yo terminar una relación, esta conexión de negocios, ¿ok? Quizás no tenga tantas ventajas como yo. Y si vaya a batallar, le vaya a tomar un buen de tiempo el poderse recuperar debido a esto. Vamos a ver qué nos dice desintoxicarte de tus amigos. ¿A qué se refiere, por favor? ¿A qué se refiere? Reina de espadas. Es una energía femenina. Una energía femenina que puede estarte drenando. Vamos a ver a qué se refiere desintoxicarte. El juicio. Me han dicho, esta persona es una persona muy astuta y tú no, es como si no quisieras aceptar del todo sus malas intenciones o sus comentarios mordaces que hace con el propósito de molestarte. La fuerza y el 9 de copas. Wow. Aquí estoy sintiendo una energía como de alguien que desearía poder tener ese coraje para soltar a esas personas que es consciente no le hacen bien. Que pueden ser personas un poquito egoístas, egocéntricas, personas que me dicen, cuando tú tienes algo que compartir con él o con ella, y vienes emocionada o emocionado y lo quieres compartir y tienes esa, como ese subidón de energía positiva, llegas con esta persona y esta persona, puff, te desinfla. O te hace algún comentario negativo al respecto, como, no sé, pues no sé por qué estás tan feliz, o sea, esto puede cambiar de esta u otra forma, ¿no? Como que te desanima, te desalienta, te baja la energía de esa manera. Wow. Sí se siente como algo tóxico. Vamos a ver. Honra tus sentimientos con el Arcángel Janiel. El Arcángel Janiel te dice que honres tus sentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué, Arcángel Janiel? Estás aquí, por favor, respóndenos. O ángeles, respóndanos. ¿Por qué honrar sentimientos? ¿A qué se refiere? Siete de pentáculos, seis de bastos, as de bastos y dos de bastos. Aquí se siente de nuevo esa energía que sentí hace un momento al inicio de la lectura, el sentirte culpable por tener éxito en lo que sea que hagas, en lo que sea que te enfoques. Puedes tener cualidades muy, muy positivas que te hacen una persona no solamente habilidosa y con experiencia, sino también una persona
que se compromete con lo que quiere y va detrás de ello, como sin miedo. Y esa es una cualidad muy fuerte porque nos habla de la perseverancia, ¿verdad? Y puede ser vista con ojos de envidia por otros que obviamente no pueden tener lo que tú tienes. Pero siento muchísimo la energía de una persona que trabaja muy duro, muy fuerte para conseguir o para tener lo que tiene actualmente. Y como que a veces te achicas por tal de no sentirte culpable, por tal de no sentirte superior a otros o no hacer sentir mal a otros con tu éxito. Es como si mantuvieses o trataras de mantener un perfil bajo, pero es inevitable ver el éxito que tienes. A veces simple y sencillamente no puedes ocultar el éxito que tienes y crear esa envidia tal vez por parte de, o sea, que nazca esa envidia en otras personas. Mueve tu cuerpo. Mueve tu cuerpo. Mueve tu cuerpo. Siento la energía de limpieza de tu campo energético. Lo siento muy relacionado con Metatron. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles. ¿Por qué mueve tu cuerpo? ¿Por qué mueve tu cuerpo? 10 de bastos. 10 de bastos es esa energía de agotamiento, de sentirse agotado, de sentirse drenado. Hablábamos de por ahí personas que te drenan. Mira, 8 de espadas, as de espadas. Y 8 de pentáculos. Ok, aquí tus ángeles te están diciendo, para que tú mantengas un nivel de energía elevado, tienes que hacer actividad física. Por muy cansado y agotado que te sientas mental, físicamente, muévete, haz algo al respecto. El hacer ejercicio va a... No recuerdo cuál es el nombre de esta sustancia que genera el cerebro cuando hacemos ejercicio. Me parece que se llama serotonina. Por favor, discúlpenme si es incorrecto. Pueden buscarlo en internet, por favor. Es esta sustancia que hace que nuestros niveles de energía se eleven. Entonces, siento que aquí tus ángeles te están diciendo, por muy cansado o cansada que estés, después de tu jornada laboral, después de tu entrega en lo laboral, tienes que hacerte un espacio diariamente, aunque sea 15, 20 minutos, para que hagas ejercicio. Y haciendo ejercicio, estás limpiando tu campo energético, estás liberando toxinas que pueden estar siendo recibidas por estas personas, ¿verdad? Estas personas te las están compartiendo, te las están trayendo, te están drenando energía, entonces... La forma de poder regenerar esa energía que te roban es haciendo ejercicio. ¿De acuerdo? Trata de buscar un hábito o alguna actividad física que realmente te guste, que realmente te haga sentir motivado o motivada. ¿De acuerdo? Puede ser simple y sencillamente disfrutar de un paseo al aire libre, por la noche tal vez, o en la tarde-noche. El respirar ese aire tranquilamente. Siento que aquí te están diciendo, trata de buscarle el lado agradable. Si eres de las personas que no les gusta mucho hacer ejercicio o alguna actividad física, trata de buscar siempre el lado... Que te atraiga, el lado que te mueva, el lado que te diga, ok, no lo veas como ejercicio, como tal, vete a dar, no sé, ponte como meta el conocer el parque fulanito para esta semana y vete a caminar ese parque, conoce los alrededores, conoce las zonas,
de alguna manera vas a estarte distrayendo y te vas a olvidar de que lo que estás haciendo realmente es ejercicio, ¿no? Esto va para el caso de personas, es un ejemplo para las personas que tal vez les aburra hacer ejercicio, ¿no? Siento que tus ángeles te dicen, a través del ejercicio físico, estarás limpiándote de esas energías que puedan estarte drenando. Y luego viene la carta de balance, que no puede estar más relacionada con esto, ¿verdad? Es el balancearte tú a nivel energético. ¡Wow! El mundo, el hierofante, el mago. ¡Wow! Tres arcanos mayores juntos con la carta de balance. Una más, por favor. Ocho de copas invertido. Y sale una carta más, que es el cuatro de espadas. Ok. Ok, estoy recibiendo. Los ángeles te dicen, si tú dedicas ese tiempo, si haces un espacio en tu agenda diariamente para realizar esa actividad física que necesitas para limpiar tu energía, no vas a necesitar hacer grandes cosas en un futuro. Se va a convertir como parte de tu rutina y entonces es cuando vas a empezar a tener ese subidón de energía que te va a permitir manifestar lo que realmente quieres para tu bien, para tu abundancia, en lo que tú estés buscando, ¿de acuerdo? Siento aquí que no va a ser necesario. Me dicen, solo necesitas unos cuantos minutos dedicarle ese cuidado a tu cuerpo físico. De tu cuerpo espiritual nos encargamos nosotros. ¡Ah, qué lindo! No te preocupes que estás cubierto. ¡Wow, qué bonito! Ok, vamos a ver con el arcángel Metatrón. ¡Qué bonita energía sentí ahorita cuando te dijeron eso! Siento que te están diciendo, haz la parte que te corresponde. Cuídate, cuida tu cuerpo físico, ¿ok? Recuerda que ese es tu vehículo y de la parte espiritual nos encargamos nosotros. Arcángel Metatrón, cuéntanos. ¿Cuál es tu mensaje, Arcángel Metatrón? Siete de bastos, cinco de copas. Ese siete de bastos lo sentí como el tranquilo, tranquila, aquí estamos contigo. Siempre estás cuidado y protegido. Nada te va a suceder, nada malo te va a suceder. Nada que no sea para tu beneficio y crecimiento personal. Mira eso, la manifestación de la abundancia con ese nueve de pentáculos. Me dicen, aún en tu peor momento, quizás se refieren, siento que se refieren a ese momento de donde te sientes súper agotado, súper drenado energéticamente, aún en tu peor momento, tienes la habilidad para manifestar esa abundancia que deseas. Por eso te pedimos que tengas el hábito de ejercitar tu cuerpo, fortalecerlo por unos cuantos minutos del día. Dos de copas y paje de espadas. ¡Ey! ¿Saben qué me acaban de decir? Ok, esto es muy específico, ¿ok? Si eres una persona soltera o soltero, hay una energía de una persona que quiere tener una relación romántica contigo. Puede ser
que le conozcas a esta persona porque de manera constante o regular esté muy al pendiente de ti, de lo que haces en redes sociales. Puede ser un amigo por redes sociales, puede ser un compañero de trabajo, puede ser alguien, un compañero de escuela, de alguien con quien generalmente estás en comunicación. O sea, no constantemente en comunicación. Estás en contacto con esta persona. Tal vez no regularmente, no todos los días, pero si tienen algún tipo de conexión por ahí ustedes dos, ya sea por redes sociales, por amigos en común, por compañeros de trabajo, por algún tipo de relación de ese tipo, que se enteren uno del otro de vez en cuando. Me dicen también que puede tratarse de una persona de tu pasado con quien tuviste alguna relación que terminó en algo un poco decepcionante para ambos, pero que de alguna manera, bueno, sigue estando pendiente de ti y con la intención de querer reconectar contigo. Eso nada más va muy específico para alguien que está soltero actualmente, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver si hay algún otro consejo de las cartas para quien mira este video de parte de sus ángeles. ¿Algún consejo final, por favor? ¿Tenemos algún consejo final? Digo, han habido varios consejos, ¿verdad? Llevar tu diario de sueños, hacer más ejercicio, proteger tu campo energético, caballero de espadas, impulsividad. ¿Qué hace aquí esta impulsividad? Caballero de copas. ¿Algún consejo para quien mire este video? Dos más, por favor, dos más. Gracias, muchas gracias. Seis de espadas y siete de espadas. Wow, qué curioso está esto. Hay muchas espadas aquí. Y en la base se queda un diez de pentáculos. Ok. Siento aquí la energía o el consejo que les están tratando de dar sus ángeles es trata de no ser muy impulsivo o impulsiva en cuestiones de ofertas que puedan llegar a ti, ofertas amorosas. Trata de tener los pies en la tierra, piensa bien las cosas antes de actuar. Fíjate bien en lo que te están ofreciendo y trata de visualizar tu futuro con esa persona sin idealizar las cosas, sin romantizar las situaciones. Piensa desde un punto de vista lógico y realista, ¿ok? Adapten, por favor, a su situación o circunstancias. También me están diciendo, trata de no ser tan fantasioso cuando te toque tomar decisiones importantes en tu vida. Decisiones de cualquier tipo, ¿eh? No solamente de conexiones románticas, sino de cualquier índole, me dicen. Pon los pies sobre la tierra. Ok, vamos a ver últimos mensajes para ustedes por parte de este oráculo de cartas. Y nos dice, aprende. El tiempo está sobre ti para ampliar tus horizontes, pero no tiene que ser de una manera tradicional. No toda la educación se da en un salón de clases y no todo el aprendizaje se encuentra en los libros.
¿Qué es lo que le habla a tu alma justamente aquí y ahora? Vuélvete hambriento de ello, persíguelo. Sumérgete a ti mismo en todo y en nada a la vez. Hay muchísimo que aprender acerca de lo que esta voz está tratando de enseñarte. Hablábamos de la voz interior, ¿verdad? Siento que tus ángeles están comunicándose contigo a través de tu intuición, ¿ok? Sigue tu intuición. Ahí es donde vas a encontrar las respuestas. Aprende a escucharle. Un mensaje más, por favor. Uno más por parte de este oráculo. Mensajes de los ángeles. ¿Qué mensajes tienen para quien mira este video, por favor? Mensajes para quien mire este video. Ok, gracias. Tiempo. Algunas veces se siente como si pasáramos las horas, como si pasáramos horas que se convierten en días, los días que se convierten en meses, los meses que se convierten en años. Y repentinamente, los días de nuestras vidas han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Pero quizás hay una realidad, una donde nosotros no pensamos acerca del tiempo como algo que nos separa de nosotros. ¿Qué tal si en realidad el tiempo en realidad es un producto de nosotros mismos? ¿Qué pasa entonces si el tiempo se origina de nosotros y no de otra manera? Entonces empezamos a darnos cuenta que somos uno con el tiempo. Y es cuando la magia sucede. He sentido aquí una energía con esta carta de preocupación por sentir que quizás ha pasado demasiado tiempo y no hemos logrado lo que queremos o no han logrado lo que han deseado lograr hasta el momento. Y es como si reclamaran el hecho de que el tiempo pasa y no perdona. Siento que esta carta y este mensaje en especial de tus ángeles te está diciendo: juega con el tiempo. Hazte amigo del tiempo. Disfruta cada momento de tu vida. Hazlo con intención. Todas las mañanas cuando despiertes, repite esto: el día de hoy será un día genial que lo aprovecharé cada segundo. Ok, esa es una canalización bastante específica. Es una instrucción prácticamente. Me dicen que también lo hagas por la noche. Que antes de dormirte lo digas. El día de mañana será un día que aproveche cada segundo de él. Y al despertar, lo mismo. ¡Wow! Muy bien. Y en la base se te queda la carta de salto. Puede darte miedo, querido mío, el permitirte a ti mismo el embarcarte en un cambio. En las profundidades de lo desconocido se puede ver un poco macabro cuando fijamos nuestra atención a ello, especialmente si estamos seguros donde estamos o nos sentimos seguros de donde estamos.
en las nubes de nuestras zonas de confort. Y sin embargo, es irónico el encontrar un poco de paz no real en esa zona de confort, ya que no estamos teniendo un crecimiento real. En estos reinos tan seguros y cómodos para nosotros. Entonces toma ese salto, salto de fe, haz el cambio, estás siendo guiado más allá de la mesura, estás siendo apoyado sin cuestionar nada. Pero querido mío o querida mía, aquí hay una trampa. Tienes que ser tú el primero en dar ese paso. Tú debes de saltar primero y permitirle al universo que te reciba. ¡Wow! Poderoso mensaje de tus ángeles y una confirmación más de lo que ya te dijeron. Están contigo. Ellos están siempre contigo, pero eres tú quien tiene que dar ese primer paso, ¿de acuerdo? Eres tú quien tiene que cuidar de su cuerpo físico. Eres tú quien tienes que dejar ir esa culpa que puedes estar sintiendo. Salir de esa zona de confort. Este mensaje lo he sentido muy relacionado con el hecho de esa inestabilidad económica a la que le tienes miedo o el tener que soltar a esa sociedad, a esa conexión con alguna otra persona. Es como tienes que reconocer que estás dentro de una zona de confort actualmente y tienes que salir de ella si realmente quieres un cambio. De lo contrario, no va a suceder nada, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a dejar hasta aquí la lectura. Me ha encantado hacerla. He sentido una energía muy, muy bonita. Me he sentido protegida y segura mientras hice esta lectura, especialmente cuando salió ese mensaje de tus ángeles que te dicen, tú encárgate de tu cuerpo físico, nosotros nos encargamos de tu espíritu. ¡Wow! Bueno, nos vemos en una siguiente lectura. De nuevo, muchísimas gracias por su confianza, gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, gracias. Nos vemos en la siguiente lectura. Bye, bye.